¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, a todas. En esta ocasión les vamos a mostrar el billete de un peso emitido por el Banco de la República en 1923, exactamente el 20 de julio. Su casa de impresión fue la American Bank Note Company en la ciudad de Nueva York. Sus dimensiones son de 70 por 140 milímetros. Podemos observar en esta serie de billetes realizada por la American Bank Note Company diseños que ponen de manifiesto varios de los valores culturales y de tradición colombianos de mayor relevancia, como lo es el legado indígena. En el reverso de este billete, por ejemplo, aparte de las figuras geométricas propias de la cultura indígena, que se puede visitar en el Museo de Oro, observamos la imagen del sabio y prócer de la independencia del país, Francisco José de Caldas, quien vivió entre 1768 y 1816, vestido a la usanza de este honorable botánico y astrónomo y prócer de la independencia. Aparece en la parte central en una viñeta. Hacia los lados aparece entre viñetas también, y en las cuatro esquinas del billete el símbolo 1, que significa un peso oro propio de la época. Así se repite en las cuatro esquinas. Ahora vamos a ver el reverso de este interesante ejemplar, haciéndole homenaje al sabio Caldas. Bueno, en cuanto al reverso, podemos observar una viñeta central, destaca el logotipo del Banco de la República. Este era el logo para la época en 1923. Tanto a cada lado de la viñeta como también en sus cuatro esquinas aparece en figuras geométricas el valor facial. Este diseño se utilizó por primera vez en 1923. Y tiempo más tarde, en 1928, en 1940, con escasas modificaciones. A lo largo de la década de 1940 y durante la primera mitad del siguiente, el diseño se repitió en numerosas emisiones. Es de resaltar también que el billete de un peso oro, el Banco de la República lo comenzó a emitir en 1923 para desaparecer en 1977, cuando fue reemplazado por monedas de níquel. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dar sus comentarios. Los invitamos también para que observen los videos anteriores, que también tienen un gran tesoro numismático en información. Y los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.